Vengo de una vena musical, de un gran artista colombiano como lo es mi padre, Lisandro Mesa. Comienzo desde muy pequeño viéndolo en sus ensayos, cuando iba con él a las presentaciones. Decido irme a Australia, donde me mandan a estudiar. Termino allá mi bachillerato, administración de empresas. Comienzo también a tocar con diferentes agrupaciones allá de música y también a estudiar música, hasta que decido regresar a Colombia, ya cuando terminé todo este proceso de ese hermoso país que adquiere mucha experiencia. Regreso a Colombia, exactamente en Barranquilla, y comienzo a estudiar en Bellas Artes para aprender más de mi folclore colombiano, de mi música, hasta que se me da la oportunidad después de ingresar a la agrupación de mi padre, y ahí es cuando comienzo con toda esta historia musical. Si yo no te tengo a mi lado. Esta pregunta me la hacían muchas personas, ¿qué estilo era? Porque siempre he venido haciendo muchas fusiones. Y le puse un nombre, Bapoca, que es Vallenato Pop Caribe. Quiero tenerte en mis brazos y amarte hasta que amanezca. Cuando te veo y te veo. La verdad que es un tema que me fascina, que me encanta, por la alegría que hay en esta canción, por la fusión que hay en este tema, todo lo que puedo, lo que se agregó, reggae, compás, soca, vallenato, cumbia, muy tropical, muy alegre. Es un tema romántico para dedicar. Como primavera en abril, yo quiero tenerte a ti. El video es producido por Viviana Acevedo, una gran productora en Miami. Quería algo como que identifique más la canción, y obviamente que identifique también a lo que yo quería, más familiar, a lo que como que a una parranda en una casa, con mis amigos, con mi familia, con una gran modelo también, muy bonitas, una gran actriz, bailarina, que es de Puerto Rico. Y también hizo partícipe la nieta de Mano de Piedra Durán, Roberto Mano de Piedra, un gran boxeador panameño. Bueno, ya se aproximan fiestas acá en Colombia, ahora estamos en la parte de promoción. Regreso a los Estados Unidos, donde tengo unas presentaciones. De ahí vamos para Honduras, regreso a los Estados Unidos y regresamos a Colombia, donde voy a estar en la Feria de Cali también. Y también ya se aproxima lo que es el 2018, los carnavales de Pasto, la Feria de Manizales. Entonces entra toda esta fiesta que llegan en Colombia. Bueno, en Instagram me pueden conseguir como Juanjo Mesa, Mesa con Z. De igual manera en Facebook como Juanjo Mesa. Y en YouTube, de igual manera, ya saben, Juanjo Mesa, ¡sabroso!